Yes. Yeah, it's Oscar Anderson. Oh, okay, cool. Yeah, you won't train with the best alien wrestling. Tranquilo, aquí está el hombre, tranquilo. Yes. Oscar, estoy aquí, llegué. Someone, each of them, myself, so I need to call you later, right? No, we train hard. We need to train hard, don't worry. I'm the best alien wrestler, right? Give me, please, 5 minutes. I'm going to call you back, okay? Okay. Kyle Anderson. Listen, pal. This is the second time you came to me. What do you want? I'm working now. I need to work with my client. My client wants me to train hard. I'm the best alien wrestler and the best trainer here in Puerto Rico, too. So, what do you want? Tranquilo, yo sé que es la segunda vez que interrumpimos tu entrenamiento. El equipo de producción, esto a mí me cuesta dinero. Traer esta gente hasta aquí. I don't care if you spend money or not. Hay razones para hablar. Y la gente lo va a ver este sábado 25 en Navarro, en Gurabo, en Noche de Gloria. Mi gente, Mr. Lucha Libre, el Dr. Rodríguez, el gerente general, su jefe de la AWA, está aquí. No, wait. I don't have bosses. I do all that I do of myself, right? I don't have bosses here, okay? Muchachos jóvenes. Mira, llevo 17 años en este negocio. I don't care if you have 70 years. Óyeme, Oscar, 17 años en este negocio. Lo que yo he cumplido en el pasado ha sido historia. Lo que he hecho ha sido historia. Y yo quiero que, por algo yo vine aquí, vamos a hablar de negocio. Mira, este sábado te enfrentas a Mercenario. Entonces, ¿Quién es Mercenario? El hombre de guerra, Mercenario, la máquina de guerra. La vez anterior te enfrentaste al Lobo. Ah, the puppy? The puppy one? That's the little guy that I kick ass? Manatee, right? That pure town Manatee? Yo quiero, en este momento, hacer un negocio contigo. Yo en ti futuro, yo no sé qué otros han visto en el pasado, pero yo veo talento en ti. Eres joven, eres fuerte. Si eres un atleta, como te hace llamar, pero yo encuentro que al lado del Dr. Rodríguez y al lado de lo que, de varios planes que tengo futuro para la AWA, vas a llegar a donde tú siempre has soñado, a donde tienes algo que te falta aquí, que este servidor te lo puede brindar. Así que let me explain you this in Spanish, because I know all the Puerto Rican people do not understand the true language that is English, alright? So, tú me estás diciendo a mí que tú tienes algo que le vas a dar al mejor atleta de la lucha libre aquí en Puerto Rico. Obviamente en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Let me do this. I want to say to all my friends in the States, Detroit, Michigan, it's the same state, Missouri, hey, I'm the best alien wrestling. Say hi to you. Okay, proseguimos. Oscar, vamos al grano. Soy hombre de negocio, vamos al grano. Este sábado te enfrentas a Mercenario. Me estás hablando del Lobo. Vamos a hacer algo. Vamos a convertir esto, fíjate. Yo voy a cambiar la lucha. Y voy a ordenar una lucha, una triple amenaza. Donde eres el mejor atleta. Yo creo en ti. ¿Pero qué es lo que está buscando? Lobo, ¿qué es lo que está buscando? Mercenario y Oscar Anderson. ¿Qué es lo que está buscando la duda? ¿Qué me dices de esa lucha? ¿Qué tienes que decirme del Lobo? ¿Qué es lo que está buscando la duda? Que yo le pateé el trasero al Lobo otra vez y que yo acabé de exterminar al Lobo y que le pateé el trasero a Mercenario otra vez y que extermina a Mercenario. Eso es lo que quiere la duda. Yo no tengo problema. Yo no le tengo miedo ni a una triple amenaza, ni a un Fatal 4-Way, ni a un single. Yo no tengo nada, ni a un hardcore, nada. ¿Tú quieres una triple amenaza? ¿AWA quiere una triple? Pues vamos a tener la triple amenaza. El 25 de abril en Gurabo. Obviamente eso es mañana. Obviamente el mejor atleta de la lucha libre va para Gurabo. ¿Sí? Doctor Rodríguez, al frente de todo Puerto Rico, al frente de todos los lobitos, al frente de todos los soldaditos, sí, porque los puertorriqueños se creen la gran... Yo acepto la lucha. Yo acepto la lucha porque yo no tengo miedo ni a Mercenario, ni al Lobo. No el Lobo. Déjeme decirle, al Cachorrito. Cachorrito, déjame llevarte este mensaje. Te vas a estar diciendo en las redes sociales que tú me diste una pela a mí. Yo quiero que tú me demuestres a mí el 25 de abril si realmente tú me diste una pela, Cachorrito. Porque tú sabes qué, en Manatí te di break.
te di break que la gente entrara a tu jauría, jauría, chorro de mediocres puertorriqueños que no saben apreciar lo que es un verdadero atleta de la lucha libre. Pero el mañana sábado 25 de abril en Gurabo, doctor Rodríguez, búscate una ambulancia, desde ahora ve programando todo eso, porque te voy a sacar a ti de mi camino y de la lucha libre. Y a mercenario, si hombre tú eres un guerra, hombre de guerra, eso es otro miserable, otro mediocre. Te voy a partir la madre. Si realmente tú eres un hombre de guerra, preséntate el sábado, mañana, en Gurabo. Bueno, palabra fuerte, wow, vas a eliminar al lobo, lo vas a sacar de carrera. Oye, esto es, mira, un tiro, pa, y mata a dos pájaros. Así que, bueno, ya la gente, te agradezco. Recuerda lo que te estoy diciendo. Mucha gente ha dudado de ti en el pasado. Eres fuerte, eres grande, pero mira, no todo es físico. Lo que tú necesitas, yo tengo las dos cosas. La asesoría que tú necesitas, te la puedo dar yo. Y convertirte realmente en el mejor atleta de Puerto Rico. Para mí tú eres el mejor atleta, vamos. ¿No? Peso completo, joven, de este país. Aquí lo tenemos en Audua, con cara antes. Pero tienes que pensarlo. Y al lado del doctor Rodríguez, vas a brillar. Y Puerto Rico lo sabe, vas a brillar. Déjate llevar, yo te ofrezco un futuro. El resto depende de ti. Y mi gente, el reto está. Triple amenaza en Gurabo. Noche de gloria con el hombre grande del doctor Rodríguez. Tengo a la seguridad, al Doom Patrol. La mejor pareja de Puerto Rico y el mundo lo sabe. Tengo ahora mismo los mejores mexicanos. Oye, Cameleon está en Puerto Rico. La gente ya sabe, está en suelo boricua. Mañana en Gurabo se hace historia. El Convicto 308, prepárate. Y Masato, otra vez con Testillo. Yo sé, Testillo él tiene que buscar, pero... Y ahora, Oscar Anderson, el mejor atleta. Lo dije yo aquí, me pueden citar en todas las redes sociales. Aquí está el futuro de la lucha libre en Puerto Rico, obviamente, al lado del doctor Rodríguez. Palabras finales para el lobo y para Mercenario. Eso es para que la gente vea palabras el producto finales. Que hay. Mercenario, cachorrito, welcome to the Alley Cocktail. Gente, todo está hablado, mañana en Gurabo se hace historia. Doctor Rodríguez, lo que promete lo cumple. Y este caballero, están viendo aquí hoy el mejor atleta del presente y del futuro de la lucha. Yo sé que van a llorar, yo sé que mucha gente va a decir muchas cosas. La envidia provoca sed. Prepárate.